Buenos días, jóvenes. Sean todos bienvenidos a nuestra videoconferencia. Me da mucha alegría que podamos estar nuevamente reunidos, aunque sea de esta manera virtual. Tenemos ahí habilitado el chat por si alguien tiene alguna consulta, pues ahí me la puede hacer llegar. En esta oportunidad vamos a continuar con nuestra temática. Ahí van a tener, en algunas ocasiones yo les voy a aparecer dos veces. Una es mi rostro y en otra la diapositiva de PowerPoint que vamos a estar analizando. Así que ustedes desde su teléfono o desde la computadora pueden seleccionar qué es lo que desean ver. A continuación voy a proyectar las diapositivas para que tengan acceso a lo que estamos viendo. Bien, ahí tenemos el código de clase. Usted lo puede marcar. Bueno, dejé un lapso de tiempo para que pudieran marcarlo y para que quien se quisiera conectar, pues ahí en el tiempo de espera pudiera marcar si no lo puede hacer después. Recordemos de que el código está disponible para todo el resto del día. Bien, aquí tenemos nuestro material para este día. La temática que vamos a tratar es la siguiente. Vamos a hacer un breve repaso de las clases anteriores que hemos estado analizando. Siempre les repito que pueden contar conmigo si tienen alguna duda. No estoy trabajando solo en ciertos momentos, sino que algunos alumnos me consultan durante la noche o en horas que parecerían no hábiles, pero yo les estoy respondiendo. Debido a la situación, pues debemos unir fuerzas y yo estoy dispuesto a colaborarles en lo que necesiten. Luego vamos a continuar nuestro tema, que es minimización de mapas de Carnot. Y al final vamos a hacer algunas conclusiones. Hemos ido aprendiendo en estos días que los circuitos son una base esencial para la tecnología digital. Hemos ido observando también que necesitamos optimizar los recursos en los circuitos, ya que esto se va a traducir en ahorro de recursos. Usamos menos compuertas, entonces estamos gastando menos en el circuito para hacer algo que podríamos hacer usando más compuertas y no tendría ningún sentido. Existen diferentes formas de cómo minimizar estos recursos. En el caso de las expresiones booleanas, ya lo hicimos con el álgebra de Boole. Parecía una cosa un tanto compleja, un tanto complicada, porque tenemos que tener claro cómo utilizar los postulados, cómo utilizar las propiedades del álgebra de Boole para lograr hacer esa optimización. Sin embargo, hoy vamos a conocer un método un tanto más sencillo y es al que he querido enfocarme un tanto más. Es el que habitualmente se usa en el desarrollo o el diseño de circuitos. En nuestra materia no es el afán desarrollar circuitos, pero
Como parte de la lógica, tenemos que saber cómo la computadora está construida. Asimismo, tenemos que conocer o desarrollar, mejor dicho, una sistemática cerebral de cómo hacer este tipo de desarrollo a nivel de programación lógica, ya que esto nos va a servir muchísimo en las próximas materias. Así que en esta clase veremos cómo minimizar las expresiones usando mapas de Carnot. Es un método efectivo en el cual lleva las expresiones a la mínima cantidad de operaciones. Es decir, que vamos a ocupar un número de compuertas reducido y no una gran cantidad como en algunos ejercicios vamos a notar. Tenemos una cantidad exagerada de operaciones, eso se traduce a un montón de compuertas y podemos minimizar la cantidad de compuertas y lograr exactamente el mismo efecto. Repasando un poco la clase anterior, ya hemos ido observando que toda expresión booleana, eso lo vimos en el día martes, puede ser implementada a través de circuitos lógicos. Ahí dije yo unos ejemplos donde partíamos de una expresión booleana y luego pasábamos a circuitos lógicos. Y las tablas de verdad pues siguen funcionando de manera idéntica. Hemos aprendido que el producto lógico es la implementación, o se implementa mejor dicho, con la compuerta AND, y la suma lógica se implementa con la compuerta OR. Eso es muy clave tenerlo en cuenta. Aquí tenemos el símbolo de la compuerta AND, y aquí tenemos el símbolo de la compuerta OR. También en la última clase vimos que dos expresiones booleanas equivalentes, es decir, dos expresiones que hacen exactamente lo mismo, al ser implementadas en sus circuitos equivalentes, se traduce en eficacia en de los recursos del circuito. Aquí tenemos uno de los ejemplos de la clase anterior. Esta era nuestra expresión booleana. Aquí fabricábamos el circuito. Luego, al minimizar, teníamos este otro circuito y nos dábamos cuenta cuando lo probábamos que funciona exactamente igual. Vamos a ahora a minimizar utilizando mapas de Carnot, viendo unos tres ejemplos. Como decíamos, un mapa de Carnot, o simplemente abreviado como mapa K, es similar a una tabla de verdad, ya que se muestran los valores posibles de las variables de entrada y salida resultante para cada valor. Se presenta en forma de matriz, es decir, una cuadrícula, donde las celdas están representando el valor binario de las variables de entrada. Los pasos para minimizar a través de los mapas de Carnot son los siguientes. Yo he simplificado. He simplificado los pasos, en los libros lo vamos a encontrar de una manera más compleja. Yo he tratado de simplificar para que veamos esto de la manera más sencilla. Yo propongo verlo de esta manera. Primero se construye el mapa K a través de la tabla de verdad o a través de la expresión booleana. Y esta clase lo vamos a hacer de dos formas. Vamos a empezar primero a través de las tablas de verdad. Luego desarrollaremos un ejemplo haciéndolo a través de expresión booleana. En el segundo paso vamos a agrupar los unos adyacentes del mapa K. Tercero, reconocer las variables comunes. Cuarto, sumar los productos obtenidos. Vamos a entender esto con unos ejemplos, no sin antes mostrar cómo se construye el mapa acá, que es uno de los primeros pasos. El mapa acá, aquí tenemos uno para dos variables. En este caso hemos puesto en el costado izquierdo la variable A y en la parte superior tenemos la variable B. Hay dos variantes. Unos libros lo presentan de esta manera y otros lo presentan de otra, que también lo vamos a desarrollar en esta clase para que cada quien lo vea de la manera en que le resulta más sencillo. En el lado de la variable A tenemos sus dos estados, el estado cuando está apagado y cuando está encendido.
O en otras palabras, cuando tenemos un pulso bajo y un pulso alto. Y la variable B, en la parte superior, también lo tenemos en dos estados, el estado apagado y encendido, es decir, el 0 y el 1. Para construir el mapa K, celda a celda, tenemos que observar lo siguiente. En esta primera celda, lo que tengo que ponerle atención es buscar en la tabla de verdad o en la expresión booleana, que a partir de esas dos fuentes generamos el mapa K, vamos a observar si la variable A está apagada, tiene un pulso bajo, es un cero, entonces significa que en expresión booleana lo vamos a ver como una anegada, porque está apagado. Lo mismo sucede tanto para la expresión booleana como una tabla de verdad. Si A tiene un cero y al mismo tiempo B también tiene un cero, entonces es lo mismo que decir A negado y B negado. Entonces, si eso se cumple, vamos a colocar un 1 en esta celda. Si no se cumple, en algunos libros, al desarrollar los ejercicios, se le pone cero. Algunos ocupan ese método. En mi caso, yo prefiero no poner nada. Si A negado y B negado no tienen una salida 1 en la tabla de verdad o no está presente en expresión booleana, entonces no le pongo nada. En otros casos aparece un 0. Pienso yo no ponerle nada es lo mejor, ya que a nivel visual podemos determinar en el mapa acá a dónde están los unos, que son los que nos interesa. Los ceros los dejamos de lado, entonces yo prefiero dejarlo en blanco. Ahora, si en la expresión booleana apareciera A negado B, A negado lo tengo en esta celda, ya que A negado es cuando A vale 0 y B es cuando, como no está negado, es cuando vale 1. Entonces B valiendo 1 lo tengo en esta celda. Si en la expresión booleana me aparece A negado B, entonces acá voy a poner un 1. O si en la tabla de verdad me aparece que A, cuando A vale 0 y cuando B vale 1, hay una salida, hay un pulso alto, entonces aquí voy a poner un 1. Y así sucesivamente. Esta celda es para cuando A vale 1 y B vale 0, es decir, A y B negado. Y acá es cuando ambos valen 1, tanto A vale 1 como B también vale 1. Entonces aquí voy a colocar A y B sin negar, porque ambos valen 1. Este es un mapa bastante sencillo con dos variables. Vamos a desarrollar un par de ejemplos así, pero también nos interesan los mapas que tienen tres variables. Hay que recordar que cuando tenemos tres variables, 2 a la n nos resulta 8 y por lo tanto tenemos 8 posibilidades. En el caso del mapa acá, lo construimos esas 8 posibilidades de la siguiente manera. Primero ponemos acá cuando A y B estarán negados, A negado, B negado, y cuando C también estará negado. A continuación, acá cuando C vale 1, es decir, cuando no se va a negar. Si observamos en esta fila, A y B están negados en ambas celdas. A negado, B negado. A negado, B negado. En cambio, C, acá vale 0 y aquí vale 1. Por lo tanto, cuando vale 0, vamos a poner C negado y cuando vale 1, es solo C. Esa es la diferencia entre estas dos celdas. Y así, si hacemos el recorrido celda a celda, en cada fila A y B tienen el mismo valor. En este caso es 0 y 1. Entonces tenemos A negado y B. A negado porque A vale 0 y cuando B vale 1, entonces lo ponemos sin negar. Pero acá tenemos C 0, entonces aquí lo ponemos negado. A negado, B, C negado. Acá A negado y B se mantienen porque siempre estamos en esa parte, en esa fila, y solo cambia C. Aquí tenemos C sin negar porque vale 1. Por lo tanto, ahora si vemos un enfoque vertical, columna a columna, en este caso, como C vale 0 en toda la columna, vamos a tener C negado, C negado, C negado, C negado, C negado.
En cambio, en esta columna, que C vale 1, vamos a tener C sin negar, C sin negar, C sin negar, C sin negar. Esa es la lógica de un mapa K de tres variables. Ahora, algo que se acostumbra a hacer es que ponemos al inicio las dos variables de la izquierda, las ponemos empezando por 0, 0, 0, 1, y después, a diferencia de una tabla de verdad, que después poníamos 1, 0, aquí vamos a empezar desde 1, 1 y luego desde 1, 0. Es decir, A negado, B negado, A negado, B, A, B y A, B negado. Siguiendo esta misma lógica, un mapa K para cuatro variables luciría de esta forma. Ya no tenemos 8 posibilidades, sino que 16. Es decir, 2 a la cuarta. Nos resulta 16. Mantenemos esta columna con 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y en la parte superior tendremos la misma lógica. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ya no tenemos solo a C, ahora tenemos a D. Y seguimos exactamente el mismo proceso. En este caso, en la primera celda, tanto A como B están con valores 0, entonces los dos son negados. A negado, B negado. Y en esta misma celda, como C y D también están negados, los cuatro nos van a quedar de esa manera. A, B, C y D, todo negado. En cambio acá, D vale 1. Entonces, A, B y C están negados, excepto D. Y así sucesivamente es la manera de construir un mapa K de cuatro variables. Espero que esta diapositiva sirva de una gran ayuda y que pueda servir como una especie de plantilla para construir nuestros mapas K. Una vez hemos analizado cómo construir un mapa K, ahora vamos a retomar un ejemplo que tenemos en la clase del 14 de abril, donde explicábamos la compuerta OR. En ese ejemplo lo decíamos de esta manera. La luz de un horno que se encienda si la puerta del horno se abre o si el usuario activó el interruptor de la luz, ha encendido. En este enunciado tenemos acá el conectivo O, entonces utilizaremos una compuerta OR, así lo explicábamos. Acá simplemente a grandes luces podemos notar que lo que vamos a utilizar es simplemente una compuerta OR. Pero quiero partir de acá para que veamos con este ejemplo tan sencillo cómo construir un mapa acá, cómo resolverlo, es decir, minimizar y obtener su respectivo circuito. Entonces, analizando acá nuestro ejemplo, tenemos una luz en un horno que si la persona abre la puerta, entonces la luz debe de encenderse. Y si la persona activa el interruptor de encendido de la luz, entonces también se tiene que encender esa luz, ya sea que abran la puerta o que activen el interruptor. Si tanto la puerta como el interruptor están activados, es decir, puerta abierta e interruptor encendido, la luz también tiene que estar encendida. En un caso como ese, nuestra tabla de verdad es esta. Si el interruptor está apagado, perdón, aquí tenemos la puerta primero. Si la puerta está cerrada y el interruptor está apagado, entonces la luz no tiene por qué encenderse. Si la puerta está cerrada, pero si encienden el interruptor, la luz se enciende. Si la puerta está abierta, aunque no activen el interruptor, la luz también se enciende. Y si la puerta está abierta y el interruptor está encendido, la luz también debe de encenderse. Lo primero que hacemos para construir nuestro mapa acá a partir de esta tabla de verdad, vamos a colocar o vamos a ponerle atención, mejor dicho, en nuestro resultado, en la salida X en este caso, donde tenemos unos. Uno tenemos acá, acá y acá. Es decir, cuando A vale 0 y B 1, cuando A vale 1 y B 0, y cuando ambos valen 1. En esos tres casos tenemos 1, entonces nos enfocamos en esos tres casos que tenemos 1.
Luego, a partir de este 1, tenemos que poner a la par cómo se encuentran las variables en términos de la negación. En este caso, tenemos que A vale 0 y B 1. Eso lo representamos como A sin negar, perdón, A negado porque vale 0 y B sin negar porque vale 1. Entonces lo anotamos aquí a la par. A negado B. Luego, en el siguiente caso, A vale 1 y B 0. Entonces, A sin negar y B negado. Es lo que tenemos acá. A sin negar y B negado. Y en este caso, ambos están, tienen valor 1. Entonces, ambos los vamos a colocar sin negar. Es decir, A y B. Ya les había mencionado esta información. Resulta muy cómodo. En vez de colocar unos y ceros alrededor del mapa, podemos colocar las variables negados o no en la parte de arriba, como lo vamos a ver a continuación. Entonces acá no he puesto los unos y ceros, sino que he puesto, aquí tuve que haber puesto 0 y aquí 1, aquí 0 y aquí 1. Voy a retroceder a la diapositiva anterior, donde veíamos el mapa acá de dos variables, 0, 1, 0, 1. Pero como les comentaba ahí en esa diapositiva, podemos también, en vez de poner acá quiénes son las variables y en qué estado se encuentran, poner directamente en vez de B, 0, y aquí 1, y aquí A, 0, 1, poner A, en este caso B negado y B sin negar, A negado y A sin negar. Tiene el mismo efecto y para mí considero nos facilita un poco más el manejo inmediato del mapa acá, porque en esta celda tendemos A negado, B negado, entonces aquí como tenemos en la posición del 0 y en la posición del 0, esto es A negado y B negado. Entonces, para hacer la intersección, yo considero es más conveniente poner acá las variables directamente si están negadas o no. Es lo que hemos hecho acá al resolver este ejercicio. Entonces, vamos a colocar en nuestro mapa, hacemos primero el recuadro y luego colocamos las variables. Acá pongo A negado, A sin negar, es decir, 0, 1. Y aquí B negado, B sin negar, 0, 1. Ahora bien, voy a llenar este mapa acá de unos donde encuentre estas salidas. Tengo esta salida alta en el caso de A negado y B sin negar. Entonces en mi mapa acá voy a buscar dónde está A negado, que está aquí en la primera fila, y B sin negar lo tengo en la segunda columna. Entonces coloco este 1. Aquí ya me he adelantado, ya está llena, pero explico cómo la hemos construido. Entonces acá ponemos 1. Luego en el siguiente caso tenemos A sin negar, B negado. A sin negar lo tenemos en la segunda fila. B sin negar lo tenemos en la primera columna. Entonces aquí colocamos un 1. Y en el último caso tenemos que A y B están sin negar. A sin negar está aquí en la segunda fila. B sin negar está en la segunda columna. Entonces colocamos acá este 1. Lo demás serían ceros. Como ya les mencioné, este 0 podríamos no ponerlo porque solo nos vamos a enfocar en los unos. Ahora, a partir de acá ya tenemos nuestra expresión booleana. ¿Cómo la obtenemos? La obtenemos de la siguiente manera. Este 1 está representando cuando A es negado y B es sin negar. Entonces tenemos un A negado B. Luego este 1 es cuando A está sin negar y B negado. A sin negar, B negado. Y este otro 1 es cuando A está sin negar y B también sin negar. Entonces tenemos A y B. Ahora, la construcción de la expresión booleana a partir del mapa acá nos resulta una suma de productos. Entonces, cada uno de estos que hemos sacado es un producto A negado B, un producto más
AB negado, otro producto, más AB sin negar es el otro producto. Por eso se dice, esta es una suma de productos. Ahora, retomando el mapa acá que nos ha resultado en este ejemplo, lo tenemos acá. Lo he puesto ya aquí aparte. Tenemos unos acá, acá y acá. Ya quité el cero porque nos vamos a enfocar nada más en los unos. No necesitamos cero y si está vacío, pues ya sabemos que es un cero el que va ahí. Lo que vamos a hacer en este paso es agrupar los unos adyacentes. Cuando hablamos de adyacente significa de que un número 1 esté justo a la par del otro, ya sea a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. En cualquiera de esas posiciones lo vamos a tomar como un 1 adyacente. Aquí como solo tenemos dos variables es un tanto más sencillo, pero si tuviéramos 3, 4, 5, n variables, si hay 2, 3, 4, 5, 1 juntos, pues se agrupan todos. Pero que sean adyacentes en cuanto a lo vertical y a lo horizontal. Ya vamos a ver un ejemplo con más cantidad de variables. Entonces acá tendríamos que agrupar, por ejemplo, estos dos unos, los agrupamos porque están a la par. Y agrupamos también estos unos porque están a la par. No puedo agrupar inmediatamente los tres porque tendría que dibujar una especie de cuadro, pero aquí no tengo uno, entonces me toca que agruparlos de par en par, solo los que están adyacentes uno a la par del otro o uno debajo del otro, como en este caso. Una vez he agrupado los unos, ahora voy a reconocer la variable común. En este caso, la variable común de este primer par de números, de números 1, la variable común es A, ya que en este 1 tenemos A en negado y en este 1 tenemos A B sin negar. En ambos casos A no cambia. Aquí tenemos A sin negar, A sin negar. Pero en este caso tenemos B negado y B sin negar. Entonces B sí cambia. Ese ya no lo vamos a tomar en cuenta. Solo vamos a tomar en cuenta aquella variable que se mantenga en toda la agrupación. Toda la agrupación. En este caso A es la única variable que se mantiene. Y en el caso de esta columna tenemos uno arriba, uno abajo. Si lo agrupamos, no podemos notar que en este 1 tenemos A negado y en este 1 tenemos A sin negar. Entonces A está cambiando, no lo vamos a tomar en cuenta. El que vamos a tomar en cuenta es B, porque B no cambia ni aquí en este 1 ni en este otro. Entonces resulta un tanto más efectivo hacerlo de esa manera. Ahora vamos a, como siguiente paso, a sumar los productos obtenidos. Y decimos A más B. Ya que A es un producto en este caso y B un producto en este otro caso. Entonces tenemos en este caso nada más que sumar un producto y nos quedó la A solita y en este otro caso nos quedó la B solita. Entonces cada uno de ellos representa un producto y como decíamos, tenemos que sumar los productos. Y por eso de una manera así tan sencilla nos ha quedado como resultado una compuerta OR, es decir, una suma lógica. Y ya tenemos ahí nuestra respectiva compuerta que utilizaríamos para implementar a nivel de circuito. Ahora vamos a tomar como segundo ejemplo un ejercicio realizado siempre en esa misma clase del 14 de abril, en donde estudiábamos la compuerta AND. Teníamos en ese ejercicio lo siguiente.
Un automóvil tiene un indicador que se ilumina advirtiéndole al conductor cuando el cinturón está desabrochado y el motor está en marcha. En cualquier otro caso, el indicador debe estar apagado. Es decir, lo vamos a ver mejor con nuestra tabla de verdad. Es decir, cuando A vale 0 y B vale 0, no tiene que encenderse ese indicador. Eso está representando que el cinturón está desabrochado y que el motor no está en marcha. Tenemos 0 y 0. Cinturón desabrochado, motor no está en marcha, entonces no tiene por qué ir el indicador. Ahora, si el motor, perdón, el cinturón está desabrochado y el motor aquí sería, perdón, aquí la palabra desabrochado es la que confunde un poquito, pero nos referimos a que no está desabrochado. El cinturón no está desabrochado, por eso tenemos un cero. No está desabrochado y el motor está en marcha. Entonces no tiene por qué encenderse porque el cinturón no está desabrochado y por lo tanto, pues, es permitido de que el conductor avance y no se tenga que iluminar nada. En cambio, aquí cambia la cosa. En cambio, si el cinturón está desabrochado, eso representa este 1, cinturón desabrochado, motor no está en marcha, tampoco tiene por qué encenderse. Podemos imaginar, alguien se subió, se abrochó el cinturón, ¿verdad? Pero no ha encendido el vehículo, pues no hay por qué disparar ninguna alerta. En cambio, si el cinturón está desabrochado, eso representa este 1, cinturón desabrochado, sí. Motor en marcha, sí. Si esto ocurre, tenemos una salida alta y por lo tanto tenemos que hacer la advertencia. Al observar nuestra salida en la tabla de verdad, tenemos que solo vale 1 en ese último caso. Entonces ahí vamos a colocar las respectivas variables. En este caso serían A sin negar y B también sin negar. A veces me quedo un poquito en pausas porque estoy tratando de, procuro estar pendiente también de sus mensajes. Fátima nos comenta ahí que había llegado un poco tarde porque estaba en una exposición. No tenga cuidado, Fátima. Estoy grabando esta videoconferencia para que después usted pueda hacer uso de ella y ponerse al día con lo que haya podido perderse de esta clase. Bueno, decíamos, tenemos acá, en este último caso tenemos la salida 1, es cuando A está sin negar y B sin negar. Ponemos A y B. Luego ponemos acá nuestro mapa de Carnot para construirlo. Decíamos, tenemos acá A negado A, B negado B. Y vamos a poner un 1 donde cada uno de ese conjunto se cumpla. Y solo tenemos un 1 con A y B sin negar. A sin negar lo tenemos acá, B sin negar lo tenemos acá. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta en esta celda. Entonces en ella ponemos esa salida alta, es decir, un 1. Y eso sería todo. Todo lo demás es 0 porque tenemos ceros también en nuestra tabla de verdad. O simplemente no poner nada. Es decir, que en este 1 tenemos A y B, no tenemos ningún otro producto, por lo tanto no tenemos que sumar, solo nos queda esa multiplicación de A con B sin negar. En este caso, esa sería la respuesta, ya la tenemos, sabemos que podemos ocupar la compuerta AND, pero vamos a terminar de desarrollar el ejercicio para que veamos cómo es que funciona un mapa de Carnot en un caso como este.
En un caso como este, al agrupar los unos adyacentes, como solo nos dio acá en esquina inferior derecha, los unos adyacentes nada más sería ese que está ahí. Así que agrupamos ese 1 y ahora vamos a reconocer cuál es la variable o las variables comunes en ese 1. En este caso, como solo es esta salida, no está emparejada con ningún otro 1, ya sabemos que aquí lo común es A y B. Como solo es un 1, ponemos directamente A y B. Luego vamos a sumar los productos obtenidos. En este caso, como solo es un producto, pues no necesitamos sumar y por lo tanto la expresión final nos queda como X igual a A por B. Notamos que es una compuerta AND y esta sería la salida final. Bueno, estos ejemplos quise retomarlos para que observemos cómo agrupar unos y qué ocurre si de repente un uno nos quedaría ahí aisladito, como en este caso. Ahora vamos a desarrollar otro ejemplo que es un poco más extenso, pero veremos que fácilmente también se resuelve. Ahora, la diferencia que ya no vamos a partir de una tabla de verdad, como partimos en los dos ejemplos anteriores, sino que vamos a partir de una expresión booleana. Tenemos acá nuestra expresión A B negado C más A negado B C más A negado B negado C más A negado B negado C negado más A B negado C negado. Esa es nuestra expresión. El primer paso es construir nuestro mapa de Carnot. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues en este caso, como no tenemos la tabla de verdad, lo hacemos de la siguiente forma. Tomamos de la plantilla de mapa K de tres variables, porque tenemos ahora tres variables, A, B y C. Entonces sabemos que un mapa de Carnot luciría de esta manera. Aquí vamos a poner 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En otras palabras, yo prefiero poner directamente las variables A negado, B negado, A negado, B, A, B, A, B negado. Y acá tenemos 0, 1. Ponemos la tercera variable. En 0, A negado y en 1, solo C. Ahora vamos a tomar la expresión y para ir llenando este mapa con los respectivos 1, procedemos de la siguiente forma. Tenemos A, B negado, C. ¿Eso dónde lo encontramos? A, B negado, lo tenemos acá, en la última fila. Y C, sin negar, ¿dónde lo tenemos? C, sin negar, lo tenemos acá, en la última columna. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta precisamente en esta celda. A, B negado, está presente en esta celda. Y C, sin negar, está presente en esta celda. Es lo que tenemos acá en expresión booleana. A, B negado, C. Es esta celda y aquí colocamos este 1. Luego nos vamos al siguiente término, que es A negado, B, C. A negado, B, lo tenemos acá. Y C, sin negar, lo tenemos en esta columna. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta en esta celda. Y aquí colocamos un 1. Siguiente término. A negado, B negado. Tenemos A negado, B negado. Entonces nos vamos a enfocar en esta primera fila. C sin negar lo tenemos en la segunda columna. Por lo tanto, corresponde a este 1 que tenemos acá. Siguiente término. A negado, B negado. Ah, está también aquí en esta fila. C negado. Ah, está en esta columna. Por lo tanto, es este 1 que tenemos acá. Luego, en el último término, tenemos A, B negado. A B negado, nos vamos a la última fila, lo tenemos acá, A B negado, y C sin negar lo tenemos en la primera columna, acá. A B negado, C negado, lo tenemos acá, aquí ponemos un 1, y ahí tenemos ya construido nuestro mapa K. Ahora vamos a agrupar, aquí tenemos la primera agrupación, tenemos estos unos que están adyacentes, es decir, uno a la par del otro. Luego, en la siguiente agrupación que podemos hacer, la tenemos acá. Este 1
Y aquí tenemos otro abajo. No importa que este 1 ya haya sido tomado en la primera agrupación. Eso no importa. Podemos siempre agrupar con el 1 que está en la parte inferior. No sería válido que solo dejáramos a este 1 aisladito y que no consideramos el que está arriba. Sí podemos hasta hacerlo a pesar de que ya sea parte de otra agrupación, insisto. No así en la parte inferior. Aquí se ve más sencillo porque solo tenemos estos dos unos y ya no hay nada más a su alrededor, entonces los agrupamos a ellos. Sin embargo, aquí hay una situación. Bueno, tenemos acá que en esta agrupación tenemos anegado y benegado, que es común en los dos unos. En cambio, C negado y aquí tenemos C, eso ya no es común. Hay diferencia en este 1 con este 1 respecto a la C. En este 1 la C vale C negado y en este 1 la C no está negada. Entonces C no lo vamos a considerar. En cambio, A negado y B negado sí son comunes en ambos unos. Entonces nos vamos a quedar que para empezar a simplificar este sería nuestro primer término. El segundo término sería C es común en los dos. Por eso vamos a dejar C. Y veamos, en este caso, ¿ha negado es común aquí? Sí. ¿Ha negado es común aquí? Sí, los dos, ¿verdad? ¿Ha negado está en los dos? En cambio, ¿ve negado está aquí? ¿Y será que ve negado está acá? No, acá está C sin negar. Entonces, acá B cambia, no lo vamos a tomar en cuenta. B es común, ¿verdad? B no, perdón, A es común, A no cambia, es A negado, ponemos A negado, C tampoco cambia, entonces ponemos C sin negar. Y el siguiente término tenemos que A y B son comunes en los dos. A está presente acá y también acá. B negado está presente acá y también acá. En cambio C, aquí es C negado y aquí es C. Entonces C no lo vamos a considerar. Solo nos quedamos con A B negado. Sin embargo, en este método se nos indica que cuando hayan agrupaciones en los bordes, ya sea a la izquierda, a la derecha, o como en este caso que hay presencia de salidas altas en la parte superior y en la parte inferior. Miren, toda la parte superior hay salidas altas, toda la parte inferior hay salidas altas. Entonces en este caso nos dice el método de minimización por mapas de Carnot que agrupemos esas salidas como una sola. Entonces a continuación vengo yo y las agrupo. Agrupo este 1 con este 1. Aquí he dejado como una especie de semicírculo abierto. Y aquí un semicírculo abierto que apunta hacia abajo. O una especie de U. Y aquí una U invertida. Significa que estos dos 1 los estoy agrupando con estos dos 1 que están aquí abajo. Me permite hacerlo el método de mapa de Carnot. Me permite hacer algo como esto. Por lo tanto, significa que todo se va a quedar reducido a dos términos. Tengo un término acá, donde he agrupado estos dos unos, y tengo otro término, que es agrupar estos unos de arriba con los unos de abajo. Ahora, la pregunta es, ¿quién es común arriba y que también sea común abajo? Empecemos por anegado. Aquí tenemos anegado y común para estos unos. Pero no es común para estos, porque aquí no tenemos anegado, sino que B, perdón, anegado, sino que A sin negar. Ahora veamos B negado. B negado lo tenemos para estos dos unos, muy bien. Veamos aquí abajo, B negado también está para estos dos unos. Así que B negado está presente tanto arriba como abajo, B negado. En cambio C, aquí tenemos C negado y aquí C sin negar. Ya con eso ya no es necesario ni siquiera que vean la parte inferior porque ya vimos que no es común en los cuatro unos. Solo es común en este y en este que tenemos es C negado. Y C sin negar en este y en este. Entonces el requisito es que se cumpla en los cuatro unos que estamos agrupando. También notemos que es importantísimo que al construir el mapa acá, el orden de las variables lo coloque usted siempre de esta misma manera. Empezamos por la negación de ambos, ha negado, B negado, después ha negado B,
después A y B sin negar y por último A B negado. Siempre lo tiene que hacer de esa manera para que pueda hacer este tipo de agrupaciones en los bordes y no vaya a tener un inconveniente. Así que la minimización de la expresión nos da que es A negado C. Ese es el primer producto. Y como hacemos suma de productos, luego sumamos el siguiente producto, que es simplemente B negado. Por lo tanto, la expresión nos quedaría A negado C más B. Observe que toda esta expresión es la misma, esta que está aquí abajo. Es exactamente la misma. Observe que aquí hemos utilizado un gran número de compuertas y aquí tenemos menos compuertas que estamos utilizando. Veamos cómo nos quedaría si armáramos el circuito en la expresión original, es decir, con esta de acá arriba. Si armáramos el circuito, por aquí Fátima nos dice que algo no entiende. Ya le voy a conceder la palabra para que lo analicemos. Si armamos el circuito, observemos que nos quedaría así en la primera expresión. En cambio, si armamos el circuito de la segunda expresión, la que nos dio como resultado ya minimizada, nos queda de esta manera. Simplemente estamos utilizando por acá dos negadores, aquí una compuerta, otra compuerta. Es todo lo que estamos utilizando y obtendríamos exactamente los mismos resultados. Si los comparamos, se comportan exactamente igual. Ya voy a hacer una demostración de que se comportan exactamente igual. En la primera expresión usamos tres negadores y utilizamos 14 compuertas. En cambio, ya cuando hemos minimizado, solo utilizamos un negador y dos compuertas. Miren cuánto nos estamos ahorrando ahí de costo en cuanto a hardware. Esto es llevar al mínimo, es decir, minimizar las expresiones para utilizar menos recursos. Me gustaría, vamos a, me gustaría darle paso a la compañera Fátima para que nos expusiera la duda que ella tiene. Buenos días, genial. Muy buenos días. Yo lo que me enchibolé, se puede decir así en otras palabras, es en Sí. eso de la tabla, de los unos, de agrupar y eso. Vaya, no sé desde qué momento se logró conectar, quizás no haya escuchado la primera explicación, pero voy a repetir ese ejemplo para ver si aún así nos queda más claro. No sé si solo eso sería, Fátima. Sí, eso es lo que no entiendo, porque creo que de eso se parte para crear el circuito, ¿no? Sí. ¿En agrupación de Entonces, los unos o antes de agruparlos? quizás para mejor claridad, quizás antes y en la agrupación. Ah, vaya, de acuerdo. Solo voy a mostrarles cómo luce la comparación de cómo funciona un circuito con el otro. Me voy a proyectar a continuación. Vaya, por ahí van a encontrar en una ventana, he proyectado los dos circuitos con un programa que también les he compartido ahí en Classroom que ustedes pueden descargar para construir los circuitos. Este funciona en computadora. Ahora, si usted ocupa un teléfono celular, pues es la otra aplicación que también les he compartido. Veamos en este primer circuito. Si yo enciendo el interruptor A, es decir, ahorita todo vale 0, A0, B0, C0, igual en este que tenemos aquí abajo, A0, B0 y C0, ¿verdad? Todos los interruptores están apagados. ¿Qué ocurre si A valiera 1? Por ejemplo, enciendo el interruptor, la salida se mantiene encendida.
Ahora veamos en el otro circuito, si enciendo A, la salida también se mantiene encendida. Ahora veamos qué ocurre, voy a apagarlas nuevamente, qué ocurre si B se enciende en ambos. Enciendo B, enciendo B. En ambos la salida se apaga, o sea, se están comportando exactamente igual. Ahora voy a encender C, solo C. Enciendo C, enciendo C. La salida se mantiene encendida en ambos casos. Ahora voy a hacer combinaciones. Por ejemplo, A con B. Combino A y B, A y B. Las dos salidas están apagadas, se comportan igual. Ahora voy a combinar B con C. Tengo encendido B, enciendo C aquí también. Las dos salidas se han encendido. ¿Qué pasa si combino todo? Y todo es 1, A, B y C 1. Las dos salidas se han apagado. ¿Qué pasa si combino A y C? Voy a apagar B, apago B acá, las dos salidas se encendieron. Si ustedes observan, el comportamiento del circuito es exactamente igual y en vez de usar tantas compuertas, tanto recurso en el circuito superior, estamos ocupando menos recursos en el circuito inferior, ¿verdad? Simplemente dos negadores y dos compuertas. Bueno, una vez mostrado esto, voy a regresar a la explicación para que nos entendamos un poco mejor de cómo construir nuestro mapa acá. Vamos a partir de, pienso que este tercer ejemplo se resultaría lo más adecuado, ya que ahí tenemos más variables y puede resultar un tanto más confuso cuando empezamos. Vaya, tenemos acá, vamos a iniciar nuevamente este ejercicio. El mapa acá lo vamos a crear, bueno, no sé si parte de la duda sería, me voy a regresar por ahí en esta presentación. Les va a quedar, les decía, una especie de plantilla, por así decir, de cómo tiene que ser su mapa acá. Si son de dos variables, pues le quedaría de esta manera, A negado A, B negado B, ¿verdad? Y ahí usted, dependiendo su tabla de verdad o la expresión booleana, así va a ir colocando los unos. Si usted tiene su expresión booleana, A negado, B negado, entonces va a poner un 1 aquí, porque esta celda es para A negado y B negado. En cambio, si usted tiene A sin negar y B negado, A sin negar lo tenemos aquí y B negado lo tenemos acá. Entonces A negado, pero A sin negar y B negado, aquí tendríamos que poner un 1. Este es el más sencillo. Hoy me voy a enfocar en este que es de tres variables. En el caso del mapa acá de tres variables, ponemos al costado izquierdo las dos primeras variables, A y B, y en la parte superior la tercera variable que es C. Entonces aquí colocamos primero A negado B, AB, AB negado. Y en esta parte superior, C, C negado y aquí C sin negar. Esa sería como, digamos, la plantilla de cómo debe de lucir un mapa acá de tres variables. Ahora volviendo a nuestro ejercicio, tenemos acá esta expresión booleana. Usted lo que tiene que hacer es crear su cuadrícula, le van a quedar dos columnas, cuatro filas para que le queden las ocho posibilidades al tener tres variables. Recordando que cuando tenemos tres variables hacemos 2 a la n y 2 a la n es 8 y el mapa acá correspondiente resultaría de esta manera. Entonces usted coloca acá A negado B, exactamente lo que acabo de explicar. Y en la parte superior, C negado C. Luego, para colocar estos unos, hemos procedido de la siguiente manera. Tenemos en el primer término A, B negado C. Entonces buscamos dónde está A sin negar. A sin negar lo tenemos aquí y también lo tenemos aquí. En estas dos filas tenemos A sin negar, pero en este término me dice
que A sin negar está acompañado de B negado. Y B negado ya no lo tengo en las dos. B negado solo lo tengo en la última. A sin negar y B negado. Entonces me voy a enfocar en esta fila. Luego tengo en ese término, tengo C sin negar. Entonces, ya sabiendo que el 1 lo voy a colocar en cualquiera de estas dos celdas, ahora me tengo que decidir por una de ellas. ¿Por cuál me voy a decidir? Por la columna donde se encuentre C sin negar. ¿Dónde se encuentra C sin negar? Se encuentra aquí, en la segunda columna. Entonces, este es el 1 correspondiente de este término. Y así voy recorriendo los demás. Para el siguiente término busco dónde está A negado. A negado está aquí en la primera fila, A negado, y en la segunda fila, A negado también. Pero me dice que A negado está acompañado de B. ¿Dónde está B? Ya no está en las dos, ¿verdad? Porque en la primera tenemos B negado y en la segunda tenemos B sin negar. Es lo que necesitamos, B sin negar. A negado, B. A negado, B. Entonces voy a colocar el 1 en cualquiera de estas dos celdas. ¿En cuál de las dos? En la que tenga una C sin negar. ¿Dónde está la C sin negar? En esta columna. Entonces, el 1 correspondiente sería este. Y así sucesivamente. No sé, compañera Fátima, si por aquí le resuelvo su duda o hay algo más. Es que esa parte sí la entendí. Lo que no entiendo es lo de lo que sigue. Ah, vaya, muy bien. Entonces, después de que usted ha ido colocando los respectivos unos, lo que hacemos a continuación es la agrupación. Primero, bueno, acá yo lo hice adrede de una manera incorrecta, porque con las indicaciones que uno suele tener, uno dice, ah, aquí tengo un 1, tengo aquí un 1, entonces los agrupo. En el siguiente tengo aquí un 1, un 1, pues los agrupo y en el de abajo igual. Ahora, el problema es que aquí estamos ante un caso en el que el borde superior y el borde inferior están llenos de unos. Entonces el método nos dice que cuando eso se nos dé, que agrupemos tanto la parte superior como la parte inferior. Y es lo que hicimos a continuación, acá. He agrupado la parte superior con la parte inferior. Ahora, cuando ya están hechas las agrupaciones, puedo sacar los términos. Y a estos términos nuevos que estoy sacando ya son minimizados. Ya no son la misma cantidad de términos originales que tiene la expresión. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera. Aquí tengo una agrupación de este uno con este otro, ¿verdad? Porque están adyacentes, es decir, está uno consecutivamente cerca del otro. No, por ejemplo, este uno no lo puedo agrupar con este otro, porque tengo una celda vacía, tengo un cero aquí en medio, por lo tanto, no los puedo agrupar. Si tuviera más variables, pues también, ¿verdad? Si tengo en medio celdas vacías, no las puedo agrupar, solo los que están juntitos. Si aquí tuviera un uno, entonces ahí sí puedo agrupar todos estos 1, ¿verdad? 4, 1. Pero aquí estamos ante un caso que solo están estos dos, los hemos agrupado, y ahora lo que hacemos es buscar las variables repetidas en esas dos celdas. Vaya, ¿cuáles son las variables de la primera celda? En la primera celda tengo, vamos a ir haciendo alguna anotación por acá, a ver si nos sale mejor. En la primera agrupación, en esta de acá, ¿qué es lo que tengo acá? En esta tengo, esta es la celda de A negado, A negado. En esta celda también tengo B negado. Y en esta celda tengo C sin negar, C sin negar. Vale. Ahora, la otra celda que tengo que ponerle atención es esta aquí está abajo, porque las dos están agrupadas. ¿Esta celda qué representa? Esta celda representa A negado, y tengo A negado. ¿Qué más representa esta celda? B sin negar. B sin negar.
¿Y qué más? En cuanto a la variable c en esta celda se encuentra sin negar, sin negar. Entonces ahora vamos a ver qué es lo común de esas celdas. ¿Ha negado arriba? ¿Ha negado abajo? Ah, muy bien. ¿Ha negado? Es común en las dos. B negado arriba, B sin negar abajo. Ah, B no. B no lo voy a tomar en cuenta porque arriba está negado y abajo no está negado. Ahora veamos C. Arriba está sin negar y abajo está sin negar. Ah, pues C también lo voy a tomar en cuenta porque en ambos unos se encuentra sin negar. Y exactamente el mismo proceso repetiría para la agrupación esta de cuatro, que toma la parte superior y la parte inferior. Veamos esta celda. Esta celda es A negado, B negado y C negado. Esta otra celda es A negado, B negado y C. Esta otra celda que tenemos por acá es A, B negado y C negado. C negado. Y esta otra celda que hemos agrupado es AB negado, A, B negado y acá tenemos C sin negar. C sin negar. Ahora vamos a ver qué es común de todas esas celdas. Vaya, aquí tengo A negado en este término, A negado en este término, pero acá tengo A sin negar y A sin negar. Entonces, A no lo voy a tomar en cuenta. Está A, no. La voy a tachar en todas. Ahora veamos qué sucede con la variable B. Aquí tenemos B negado. Ah, muy bien. Acá tenemos B negado. Ah, muy bien. Se repite. Veamos abajo. Aquí tenemos B negado. También se repite. Y en esta otra celda, B negado. También se repite. Entonces B, sí lo voy a considerar porque B está repetido en los cuatro unos. Y por lo tanto, ese es mi término. Ahora, ¿qué sucedió con C? C negado tenemos acá. Aquí tenemos C sin negar. Ya con eso, ya hace que C se elimine porque no es igual en las cuatro celdas. Yo solo me queda en este caso el término B negado. No sé si era esa parte, Fátima. Sí. Vaya, excelente. Me alegra mucho haberle podido ayudar en cuanto a ello. Bueno, ya después ya sabemos para formar el circuito. Aquí tenemos un producto. Vamos a ocupar una compuerta AND. Aquí tenemos una suma. Entonces vamos a ocupar la compuerta OR. Y es lo que hemos hecho. Este circuito pues no sería tan, digamos, necesario. Yo lo he armado nada más para que veamos. Que sí da el mismo resultado, y este circuito más sencillo es equivalente a aquel tan complejo. Veamos que en este caso, veamos en este caso que aquí tenemos A y C, son un producto. El producto lo hace esta compuerta que está acá. Luego tenemos una suma. Esta suma lo hace esta compuerta que está acá, la compuerta de la suma lógica, en este caso es el OR, y este es el del producto lógico, que en este caso es la compuerta AND. Ahora, aquí tenemos A negado, aquí nos indica la negación, entonces en A, en el interruptor A, lo vamos a negar, por eso es que aquí yo lo he negado. Tenemos A negado y A negado lo conectamos. Al producto lógico. ¿Y con quién lo multiplicamos? Lo multiplicamos con C. A negado C. ¿Dónde tenemos C? Lo tenemos acá. Aquí no le ponemos negador porque C no está negado en nuestra expresión booleana. Entonces C va directamente conectado
al producto. ¿Qué estamos multiplicando aquí? Recordemos que esta es la multiplicación. Estamos multiplicando. Entonces, multiplicamos A negado, porque este es el negador, A negado por C. Es lo que tenemos acá en nuestra expresión booleana. A negado C. Luego más. A significa que este lo voy a conectar al sumador lógico, que es la compuerta OR. Más B negado, me dice aquí en el último término, B negado. Entonces aquí tengo B, tengo aquí B, y con esta compuerta, con el, que es el negador, aquí lo niego, B negado, lo conecto a la suma de todo lo anterior, es decir, a la suma de A negado C. Vamos a ver por acá. Vale, entonces tenemos que nuestro circuito nos quedó de esta manera. A negado, A negado, se está multiplicando con C. Aquí está, A negado C. Y esta multiplicación, este producto, lo estamos sumando, este es el sumador lógico, lo estamos sumando con B negado. Entonces lo sumamos, aquí está conectado, B negado. Y ahí tenemos ya nuestra expresión en ya pasada a un circuito lógico. Me gustaría saber si hay alguna consulta respecto al circuito y cómo ha sido construido. Bueno, me la hacen saber por el chat. Así que conclusiones de esta clase tan, pienso yo, interesante. Todo esto para mí me resulta muy, muy interesante. En medida que lo vayamos comprendiendo, vamos a ir desarrollando más esta lógica, como dice la materia, lógica computacional. Como primera conclusión, los mapas K son un método efectivo para minimizar las expresiones lógicas. Ya vimos que al inicio va a parecer un tanto confuso, un tanto difícil, pero a medida que lo vamos dominando es algo súper fácil, muy, muy, muy fácil, solo es de aprenderse el método y vamos a obtener una expresión minimizada que economiza. Gracias a esta minimización estamos optimizando los recursos del circuito. También hemos visto en esta clase que podemos utilizar los mapas K si contamos con una tabla de verdad, como hicimos en los primeros dos ejemplos, o si contamos con una expresión booleana, como hicimos en el último ejemplo. Yo les voy a proporcionar otro par de ejemplos antes de enviarles los ejercicios para que quede más claro. Y ya saben que pueden contactarme por si tienen alguna duda. Los mapas K utilizan celdas para identificar cuando las variables de entrada se producen una salida. Eso es lo que vamos identificando. Cuando hay una salida alta, entonces en el mapa K vamos poniendo 1. Al minimizar por mapa K, agrupamos los unos resultantes para formar los productos. Y una vez ya tenemos los productos, hacemos la suma de todos esos productos para tener la expresión final. El compañero Minor nos dice que el primer circuito explicado le confundió bastante. Vale, vamos a ver lo del primer circuito entonces. Para trabajar en la computadora, Fátima, utilizaríamos la aplicación Logically, que les he adjuntado en un enlace en esta clase que les publiqué este día. Vaya, entonces vamos a retomar el primer ejercicio, el primer ejemplo, para ver si podemos solventar las dudas del compañero Minor. Nos vamos, lo tenemos por acá. Acá, me imagino y me confirma por favor, Minor, es el ejemplo del horno. Ese fue el primero que desarrollamos.
Acá en este caso tenemos, partíamos de la tabla de verdad. La tabla de verdad la podemos construir a partir del enunciado. El enunciado fue este, que la luz del horno se enciende cuando la puerta del horno se abre o cuando la persona que lo necesita el horno enciende el interruptor. Entonces construimos la tabla de verdad de esa manera. Interruptor apagado. Perdón, puerta apagada, primero A representa la puerta, es lo que nos dice el enunciado, sí. El enunciado primero nos menciona la puerta, puerta apagada, cerrada, perdón, interruptor apagado, no se enciende la luz. Puerta cerrada, interruptor encendido, se enciende la luz del horno. Si la puerta se abre, aunque el interruptor no se encienda, se enciende la luz del horno. Y si la puerta se abre y al mismo tiempo el interruptor está encendido, también se enciende la luz del horno. En todos estos casos tenemos salidas altas. Entonces, en la primera salida alta, vamos a anotar a la par, para ir sacando sus términos, vamos a anotar a la par cómo se encuentran las variables en esta situación. En el caso de la variable A, como tenemos en la tabla de verdad un 0, vamos a poner A negado. En el caso de B, como tenemos un 1, vamos a poner B sin negar. Entonces ponemos acá en esta salida A negado B. En la siguiente salida, A lo tenemos sin negar. Entonces solo ponemos A. B lo tenemos, perdón, A lo tenemos con un 1, lo ponemos sin negar. B lo tenemos con un 0. Entonces lo ponemos negado y nos queda A B negado. Y en el último tenemos que las dos están encendidas, tanto A como B, entonces las dos las ponemos sin negar. Luego, para construir el mapa acá, ponemos A negado, A sin negar, B negado, B sin negar. Siempre luce así un mapa acá de dos variables. Solo la variable A aquí, variable B arriba. Y ponemos los respectivos 1 según nos ha dado acá. Por ejemplo, aquí tenemos A negado B. En A negado B tiene que haber un 1. Aquí tenemos A negado. Aquí tenemos B. Por eso ponemos este 1. Luego A, B negado. Aquí tenemos A, B negado. Ponemos este 1. Y luego tenemos A, B sin negar. A sin negar. B sin negar es este otro 1 que está aquí abajo. Entonces la expresión nos queda de esta manera. A negado B, más AB negado, más AB. Cuando tenemos una tabla de verdad, podemos obtener la expresión booleana a partir de ella o también a partir del mapa de Carnot podemos obtener la expresión booleana. Ahora, el detalle es que esta expresión, como la hemos obtenido de la tabla de verdad, no está optimizada. Nos funcionaría magníficamente bien, pero aquí estamos ocupando una compuerta AND, una OR, otra AND, otra OR, otra AND. Es decir, una, dos, tres, cuatro, cinco compuertas. Entonces veremos si podemos simplificar. Para simplificar, decíamos, agrupamos los unos. Agrupamos estos dos y agrupamos estos dos, porque están adyacentes, uno a la par del otro o uno debajo del otro. Entonces nos queda aquella expresión que tenía tres términos, uno, dos, tres términos. Ahora es una expresión que la vamos a reducir si observamos, aunque todavía no los hemos sacado, pero aquí podemos observar que hay dos agrupaciones. Entonces vamos a tener nada más dos términos. Perdón por el sonido ambiente, pero hoy que estamos trabajando desde casa, pues son las cosas que se dan en una presentación en vivo desde casa. Sacamos acá las variables comunes. En el caso de la parte inferior, solo tenemos A, ya que aquí en este 1, B está negado, en este otro 1, B está sin negar. Entonces, la única común entre estas dos es A. Aquí es A sin negar, y por lo tanto ese es un término. Ahora veamos este otro término. Este otro término tenemos en este 1 A negado y aquí A sin negar.
Entonces, A no va a ser parte del término. Veamos qué pasa con B. En este 1 tenemos B y en este 1 también tenemos B. Entonces, B va a ser nuestro otro término porque está repetido en las dos celdas. Y por lo tanto, al sumar los productos, este es un producto que nos dio, este es otro producto, si lo sumamos, la expresión nos queda así. A más B, y por lo tanto, esto se minimizó a una sola compuerta OR, ¿verdad? Que es utilizar una de estas. Ya no aquel número de compuertas que habíamos dicho, parece que 5, sino que a una sola compuerta. Esa sería la explicación. No sé, compañero Minor, si ahora nos queda un tanto más claro. Me lo hace indicar, por favor. Bueno, espero yo que sí, compañero Minor, que nos haya quedado claro. Pueden ustedes consultar, yo pienso y según tengo entendido en internet, podemos encontrar, hay algunas bibliotecas en líneas. Ah, muy bien, Minor, aquí ya nos dice que sí le ha entendido mejor. Hay unas bibliotecas en línea, por ejemplo la de Google, que nos permite consultar los libros. Si bien no los podemos comprar, pero en línea los podemos consultar algunos de ellos, los que estamos utilizando para el desarrollo de las clases es el de Tochi y el de Floyd. El primero es Sistemas Digitales, Principios y Aplicaciones, y el otro Fundamentos de Sistemas Digitales. Ahí podemos encontrar muchísima más información. Bueno, de mi parte ha sido todo por el momento. No sé si hay alguna duda adicional que me pudieran consultar en este momento, y si no, pues daríamos por finalizada nuestra videoconferencia de hoy. La próxima semana les suplico que estemos pendientes para indicar cuándo volveremos a estar nuevamente conectados, y también que estemos pendientes de los ejemplos y de la guía que próximamente les estaré publicando. Bueno, saludos también a la compañera Farah Michelle, que también ha estado ahí pendiente de la clase, al compañero Jairo Ortiz y también al compañero Levi, que no lo habíamos mencionado, pero lo felicito grandemente estos esfuerzos que están haciendo. Un día cuando ya estén como profesionales, ya que tengan su título, se van a acordar de todo esto que hemos vivido y van a sentirle sabor a todo este esfuerzo que están haciendo. Yo realmente les felicito, les agradezco de que hagan esto primero por ustedes mismos, por sus familias y por el bien de nuestro país. Desde acá yo les mando un fuerte aplauso, también un abrazo inmenso. Los quiero mucho, me alegra de que estén pendientes y nada más eso, pues felicitarles. Y nos vemos en la próxima clase. Ha sido un gusto y adiós.